Hola a todos. Reciban un cordial saludo. Mi nombre es Ramón Eduardo Flores Vargas y soy el Director Nacional de Seguridad Física de Sevicol. Hoy vamos a ver una presentación que nos va a hablar sobre nuestro Sistema Integral de Riesgos Operacionales de Sevicol. Como podemos ver en la presentación, aparece nuestra herramienta Syncros Live. ¿Qué significa esta herramienta? El modelo es el Sistema Integral de Control de Riesgos Operacionales de Sevicol. Es un sistema creado por Sevicol con el know-how de la empresa y la experiencia que tenemos con los diferentes clientes y con nuestros diferentes sectores. Ahora, nuestro modelo de mejora en el servicio nos permite ver tres aspectos fundamentales que tuvimos en cuenta para la creación. El primero es nuestro guardia de seguridad. Nuestro vigilante es la parte primordial y la parte principal de esta herramienta, porque él va a ser la persona encargada de identificar los riesgos, porque él es la persona que convive con el cliente y que convive con los riesgos. Nuestro segundo actor principal acá es el supervisor. El supervisor es el que se va a encargar de validar la información que le suministre nuestro vigilante y empezar a hacer el primer tratamiento del riesgo. Nuestra tercer parte en este programa es nuestro coordinador de servicios. Él es quien recibe la información, quien recibe el insumo que le envía el supervisor, que le envía el vigilante, y él es el que se encarga de hacer un análisis integral de la gestión de riesgo y hablar con nuestro cliente para poder hacer la gestión adecuada de estos riesgos, modificar el plan de acción y hacer todo lo que esto nos lleva. Pero ahora, ¿qué es lo más importante en esto? La herramienta tecnológica. Para esto, para poder que estas tres personas interactúen, necesitamos nosotros una herramienta que nos permita hacerlo. Por eso es que la empresa Sevicol creó la aplicación Syncros Live. Ella es la que nos va a permitir interactuar con el guarda, el supervisor y el coordinador de servicios. Pero para poder hacer todo eso, nosotros debemos tener un proceso de selección y entrenamiento que nos permita capturar un buen recurso humano, entrenarlo, capacitarlo para poder llevar a cabo esto. Pero lo más importante aquí es las consignas generales y particulares. Nuestro vigilante tiene que saber, tiene que conocer cuál es la intención del cliente y qué es lo que nuestro cliente quiere. Pero todo este modelo debe llevar a la parte final, que es una gestión comercial, mejorar nuestro relacionamiento con el cliente, que el cliente vea que el recurso que está invirtiendo en seguridad le está siendo productivo. Para esto debemos nosotros, mediante un informe de gestión, visibilizar los resultados de la seguridad, y todo esto nos va a ayudar a generar más capacidades. Ahora, el alineamiento corporativo de este modelo, pues vienen cinco grandes aspectos, como lo señala nuestra imagen corporativa, nuestra estrella. Y vamos a trabajar cinco grandes componentes, que son seguridad física, seguridad electrónica, seguridad de la información, seguridad y salud del trabajo y gestión ambiental. Ahora, este modelo viene afianzado y paralelo a la norma ISO 31000 del 2018, que es la norma internacional de gestión de riesgos. Allá estamos utilizando una herramienta que es el método Delphi, que es una reunión de grupos de expertos, porque nuestros vigilantes, nuestros supervisores y el personal del área de seguridad física son expertos en el área de gestión de riesgos y queremos brindarle ese apoyo a nuestros clientes. Y la técnica que estamos utilizando es la matriz de probabilidad y consecuencia, donde vamos a hacer un análisis de cada uno de los riesgos. Ahora, el modelo Syncros consta de cuatro grandes elementos, como aparece aquí en la presentación: componentes, condiciones, estándares y criterios. Ahora miremos cuáles son los componentes. Los cinco grandes componentes son lo que tiene que ver en el área de seguridad física y seguridad electrónica, que es nuestros procesos misionales, que es lo que la empresa sabe hacer. Y vamos a apoyar a nuestros clientes en tres grandes aspectos fundamentales, que son seguridad de la información, seguridad y salud en el trabajo y gestión ambiental. Pero aquí queremos es, desde el área de seguridad física, cómo vamos a poder nosotros apoyar a nuestros clientes para eso.
Ahora, continuando con eso, el modelo tiene 17 condiciones de seguridad. ¿Qué cuáles son? Si vemos aquí en el área de seguridad física, tenemos 9 condiciones. Es el área más robusta de las 17 condiciones, 9 están en seguridad física porque es nuestra misión misional. ¿Aquí qué vamos a evaluar? Vamos a evaluar 4 controles de acceso que tiene que ver con personas, vehículos, mercancías y residuos, porque la mayoría de nuestros puestos se basan en un control de acceso. Entonces, por eso tenemos que ser muy eficientes en esto. Ahora, hay otras 5 condiciones que refuerzan seguridad física, que son barreras perimetrales, que es iluminación, instalaciones, entorno de las instalaciones y riesgo público. Todo ello nos ayuda a evaluar desde el área de seguridad física cuáles son los riesgos, cuáles son los controles y cuál es la vulnerabilidad que tiene el cliente. Ahora, desde el componente de seguridad física, tenemos 5 grandes condiciones de seguridad. Circuito cerrado de televisión, porque entendemos que hoy en día no puede haber un sistema de seguridad que no cuente con el apoyo de las cámaras, un sistema de control de alarmas que nos permite monitorear sensores de intrusión, sensores de movimiento, sensores sísmicos y todo aquello que vaya en apoyo de la seguridad física para poder asegurar a nuestro cliente. Ahora, el control de acceso electrónico nos permite evaluar la parte electrónica de este control de acceso. Sistema de control de incendios, le hemos dado un capítulo importante a esto, porque las estadísticas nos demuestran que el 95% de las organizaciones de la empresa que sufren un incendio se quiebran porque no son capaces de recuperarse, pues porque este riesgo los afecta en gran medida. Y por último, hay algunas empresas que requieren monitoreo de vehículos y nosotros estamos en capacidad de evaluarle al cliente y prestarle ese apoyo. Ahora, tenemos las otras 3 condiciones de seguridad, que son gestión de la información, que nos permite desde el vigilante, desde el área de seguridad física, mirar a ver cómo le podemos ayudar a nuestro cliente, bien sea con la seguridad física de donde se encuentra la documentación, donde se encuentra la información. La siguiente condición de seguridad es gestión de condiciones inseguras. Aquí nuestro vigilante, el personal de seguridad física, le va a ayudar a nuestro cliente a detectar condiciones inseguras que puedan estar cometiendo sus empleados, visitantes o contratistas y le va a generar una voz de alerta para evitar que se le materialicen los riesgos. Y como última medida, en la condición de seguridad de gestión de condiciones de medio ambiente, le queremos ayudar a nuestro cliente primero a proteger el planeta, a evitar que dentro de su actividad comercial, por un error, por un mal manejo o algo, se pueda cometer pueda llevar a cabo una contaminación al medio ambiente. Entonces, nuestro vigilante desde aquí le va a ayudar al cliente a detectar esas condiciones de alerta para tomar acciones y evitar una afectación al medio ambiente. Ahora, nuestro siguiente gran componente son los estándares y debemos tener en cuenta que nos movemos en medio de 3 estándares, que son personas, procesos e infraestructura. Aquí, ¿qué es lo que vamos a evaluar? En estos 3 es donde nos pueden hacer las fallas, donde nos pueden presentar las fallas y materializar los riesgos y es donde tenemos que intervenir en personas, pues porque estamos prestando el servicio de seguridad física con hombres. Que es un vigilante destacado en la instalación del cliente y va a llevar a la práctica todo el proceso de seguridad. Ahora, si miramos los procesos, sencillamente son las políticas y los procesos que tiene el cliente para poder llevar sus actividades. Por eso hablábamos de las que para nosotros eran importantes las consignas particulares. Los procesos, las políticas deben estar tan claras que nuestro vigilante no vaya a tener ninguna duda y las pueda ejecutar y llevar a feliz término. Ahora, para todo eso también necesitamos una infraestructura. Esta infraestructura nos va a permitir que el vigilante tenga las condiciones adecuadas para poder llevar su labor a feliz término. Ahora, tenemos como último parte los criterios. Los criterios son 195 preguntas que nos vamos a contestar en un análisis que le vamos a hacer al cliente. Estos criterios se evalúan de 1 a 5, teniendo en cuenta que 1 es la mejor opción y 5 es cuando este criterio se encuentra
o muy disminuido o de verdad no existe y no nos permite tener una buena evaluación. Entonces, aquí hemos visto nuestro modelo SINCLOS, Sistema Integral de Control de Riesgos Operacionales de Servicon. Mi nombre es Juan Acevedo, soy el analista de riesgos de Servicol y hoy quiero compartirles un conocimiento vital en todas las funciones que ustedes desempeñan, que es la gestión del riesgo. ¿Cómo vamos a enfocar esa gestión de riesgo desde sus puestos de trabajo para apoyar el sistema SINCROS? Estamos en una etapa de implementación de SINCROS y todo esto viene enfocado en la gestión del riesgo. Vamos a ver qué es SINCROS, cuáles son sus componentes, cuáles son las condiciones que se ven o que estamos nosotros realizando evaluación sobre las mismas y cómo nos van a apoyar ustedes desde sus puestos de trabajo con la identificación del riesgo, que es el pilar o es lo más importante en todo este sistema. Ya que si nosotros no hacemos una buena, llamémosla así, identificación del riesgo, todo el proceso de gestión va a quedar un poco sesgado, llamémoslo así, para este mismo sistema. Recordemos todos que SINCROS es el sistema integral en control de riesgos operacionales de Servicol. Este sistema va enfocado en la gestión del riesgo. ¿Y qué es la gestión? Es un conjunto de acciones que nosotros realizamos para llegar a determinado fin. En este sistema es riesgos. ¿Qué es el riesgo? Pues todos conocemos que es la probabilidad de que algo pueda suceder. Entonces, siempre nosotros debemos tener presentes y debemos estar enfocados en que el riesgo y el peligro son dos cosas totalmente diferentes, pero al unirse nos va a generar esa afectación o lo que conocemos como el riesgo materializado. Recordemos que SINCROS tiene cinco componentes. El primero de ellos es seguridad física, que son todos los trabajos que nosotros estamos realizando en los puestos que actualmente tenemos. Recordemos seguridad electrónica, es todos los apoyos tecnológicos que tenemos en nuestros puestos de trabajo, sistemas de alarma de intrusión, sistemas de alarma de control de incendios, sistemas electrónicos de controles de acceso. Seguridad de la información es todo lo que nosotros realizamos para brindar o custodiar cualquier tipo de información, bien sea del cliente o de parte de nosotros, desde nuestra minuta de servicios a cualquier otro tipo de documento. Y en ocasiones toda aquella información que escuchemos y podamos sacar el beneficio para la gestión del mismo o gestión del riesgo. En seguridad y salud del trabajo estamos enfocados en lo que son actos y condiciones inseguras. ¿Qué son los actos? Todo lo que nosotros como personas realizamos vamos a sufrir algún tipo de daño o lesión. Y las condiciones es todo lo que encontramos en el entorno, lo cual nos puede estar afectando o nos puede conllevar a cometer esos actos inseguros. En gestión ambiental, ¿cómo estamos apoyando nosotros? Lo podemos apoyar desde el punto de vista de cuando hacemos una revista a las instalaciones, encontramos que hay luces encendidas y no se están utilizando. Cuando hay derrame de vehículos, fluidos en los vehículos como aceites, combustibles. Cuando encontramos en las rondas que realizamos plumas con las llaves abiertas, llamémoslo así, que están dañadas. Entonces hay un derrame de fluidos también de líquidos. Desde ese punto estamos aportándole toda la seguridad de lo que para la gestión del medio ambiente. Nosotros en Cinco siempre vamos a mirar unos pasos que son los pasos de la gestión del riesgo y donde ustedes van a entrar a jugar todo este tema. Desde la identificación, que es el primer paso que tenemos para la gestión del riesgo. Nosotros la identificación la basamos en qué? Simplemente, muchachos, en llegar a nuestro entorno y poder observar cualquier cosa que nosotros pensemos o creamos que nos pueda estar afectando. En ocasiones realizamos rondas y nos dedicamos a ver simplemente un entorno y no estamos identificando estos riesgos. En esta pequeña capacitación vamos a ver y vamos a realizar unos ejercicios con la compañía de Robinson, el analista de riesgos de la ESA, quien les va a dar a ustedes todo lo relacionado con identificación, más que todo basado en unas imágenes que vamos a tener. Entonces la parte de identificación del riesgo es coger ese riesgo potencial que está ahí. Recordemos que el riesgo siempre nos aborda y nunca se va a ir de nuestro puesto de trabajo. O muchas veces nosotros pensamos que el riesgo solo está en nuestros puestos de trabajo, pero no, el riesgo también está en nuestras casas o cualquier parte a donde nos vayamos o nos desplacemos. Después de que ustedes hagan una buena identificación de ese riesgo, vamos a pasar a lo que es el análisis y la evaluación, pero no se preocupen que por el momento ustedes ese papel lo van a dejar solo en la identificación. El supervisor va a apoyarlos con el análisis y la evaluación. Él va a llegar a los puestos de trabajo y en base a los riesgos identificados va a tomar un análisis, una evaluación. ¿Cuál es el análisis? Mirar cómo va a afectar las condiciones o los estándares que están actualmente.
va a hacer una pequeña evaluación. En la evaluación él dice cómo nos va a impactar y automáticamente va a tomar todas las medidas necesarias ¿para qué? Para ver si puede mitigar el riesgo de una vez o lo puede tratar. Si llegado el caso no se presenta en ese análisis y la evaluación vemos que las cosas están como muy graves, llamémoslo así, vamos a pasarle al coordinador el tratamiento, el seguimiento y monitoreo. Él se va a encargar ¿de qué? De que esos riesgos identificados que ustedes tuvieron al inicio de las labores los va a trasladar al cliente, les va a decir, identificamos esto, las medidas de tratarlo son estos y vamos a hacer unos compromisos para poder hacer la gestión al riesgo para que no nos vuelva a pasar el mismo riesgo. Entonces, básicamente quiero que entiendan que la identificación del riesgo, que es el papel que ustedes van a realizar de ahora en adelante en sus puestos de trabajo, nos va a jugar de vital importancia, o llamémoslo así, va a ser el pilar para todo este sistema. Syncros, siempre nosotros entramos con los cinco componentes que fueron los que vimos al inicio de las capacitaciones. En esos cinco componentes que son la seguridad física, seguridad electrónica, seguridad de la información, seguridad salud en el trabajo y el medio ambiente, los trasladamos nosotros a 17 grandes condiciones. De esas 17 condiciones nosotros empezamos a evaluar unos aspectos tanto en seguridad física, seguridad electrónica, seguridad de la información, seguridad salud en el trabajo y medio ambiente, los cuales los enfocamos en unos estándares que son personas, procesos e infraestructura. ¿Por qué esos tres? Porque son los que al momento de materializar el riesgo sufren o están, llamémoslo así, sufren daños en todo nuestro sistema. Para eso nosotros entramos a evaluar 195 criterios que los realizamos enfocados en personas, procesos e infraestructura, toda en las condiciones de seguridad que vamos a ver a continuación. Las siguientes son las condiciones de seguridad física. En nuestra primera línea de defensa tenemos control de acceso, bien sea a personas, a vehículos, a mercancías o residuos. Pero es de vital importancia que nosotros tengamos presente para qué hacemos este tipo de controles. Y para nosotros saber para qué lo hacemos, debemos entender qué es la seguridad. Señores, la seguridad es prevención. Recuérdenlo y nunca se les vaya a olvidar. Si nosotros estamos enfocados en prevenir todo lo que nos vaya a abordar, estamos atacando el riesgo en primera fase. ¿Y para qué hacemos esto? Para poder tener una identificación del riesgo. Entonces, si nosotros hacemos un buen control de acceso, estamos identificando y estamos perfilando sospechosos que nos vayan a realizar alguno o nos vayan a materializar un riesgo. Igualmente en los vehículos, ¿para qué hacemos un control de vehículos? Básicamente para tratar de que no ingrese nada a las instalaciones, lo cual nos pueda hacer daño o nos sustraigan elementos después de un riesgo materializado. Lo mismo lo hacemos con el control de mercancías y con el control de residuos. ¿Por qué enfocamos también en los residuos? En ocasiones tenemos fuga, o llamémoslo así, es la merma, que es pérdida de activos o cantidades, que productos que tiene el cliente como tal, que lo sacan por el lado de las basuras. ¿Por qué? Porque nosotros no le mostramos la importancia a este tipo de labores, llamémoslo así. Dejamos simplemente que la señora de los servicios generales o los oficios varios vaya y saca las basuras sin ningún tipo de control, y muchas fugas de información, en seguridad de la información, muchas fugas de elementos o muchas otras cosas de ya riesgos materializados, la manera de salir es por medio de los residuos. ¿Por qué? Porque es lo que menos control tiene. Entonces es de vital importancia que nosotros aprendamos a identificar al momento de, y por lo menos creemos ese elemento de disuasión, que digan, uy, si uno va a sacar la basura, ojo que el vigilante está pendiente. Entonces debemos enfocarnos también en esos puntos. El otro paso, señores, son las barreras perimetrales, la iluminación de las instalaciones y las instalaciones. Estos tres son un conjunto. ¿Por qué? Porque las barreras perimetrales nosotros siempre tenemos que identificar sus falencias. Nos llamamos y vamos y hacemos una ronda perimetral y estamos observando de que hay algunas falencias en la barrera, pero nos quedamos en que yo ya lo reporté hace rato. Entonces siempre es lo mismo, lo he reportado 50 veces y no pasa nada. Pero ¿qué pasa el día que ustedes no lo reporten? Si se materializó un riesgo o una intrusión, llamémoslo así, que es la que se pueda presentar en el momento, entonces si el vigilante no me reportó, ¿qué va a pasar? El culpable es el vigilante por no haber hecho el reporte. Señores, la invitación es que no desfallezcamos en todo este proceso. Si hay que reportarlo 100 veces, hagámoslo. Si hay que reportarlo 1000 veces, hagámoslo. ¿Por qué? Porque ustedes tienen que llevar ese foco de la identificación al cliente y evitar que el día de mañana, si sucede algo, no vayan a salir ustedes afectados del mismo. En la iluminación, no nos limitemos simplemente a ver que la iluminación de la instalación está bien.
El entorno, las instalaciones, que lo vamos a ver ahorita, es de vital importancia. Entonces, la iluminación también, tanto al exterior como al interior, es de vital importancia. Cuando hablamos de instalaciones, tenemos que tener presente qué es el tamaño de la instalación que estamos custodiando y sus materiales. Por ejemplo, en la ESA, el edificio de la ESA, si vemos parte de su estructura, es en vidrio. Entonces, no es lo mismo estar custodiando una bodega en concreto a lo de la ESA, que está más expuesta al vandalismo, que está más expuesta al momento de un atentado terrorista, pueden haber más daños, pueden haber más lesiones. Pero nosotros decimos, ¿cómo vamos a identificar? O sea, ¿qué podemos hacer nosotros ahí? Claro, muchachos, ustedes pueden estar identificando de que los escritorios están muy cerca a esos vidrios, o en su caso, algo tan sencillo que es que no hay una película de seguridad sobre el vidrio, simplemente ponemos el vidrio y ya. ¿Cómo identificamos ese tipo de películas de seguridad? Los que tienen el conocimiento de los polarizados de los vehículos es algo parecido. Es como un adhesivo que se le pega al vidrio, lo cual evita su fragmentación para daños mayores y retarda una intrusión al momento de... Lo otro es el entorno, las instalaciones y el riesgo público, ambas van de la mano. Recordemos, señores, que el riesgo público es todo aquel que nos va a generar un daño y se encuentra en todas partes. El riesgo nunca desaparece. Nosotros estamos expuestos al riesgo público desde nuestros hogares hasta llegar al puesto de trabajo, desde que nos despertamos hasta acostarnos. Entonces es de vital importancia el entorno a las instalaciones. Si nosotros no tenemos presente el entorno a nuestras instalaciones, quiere decir que en la seguridad estamos fallando en muchos pasos, porque recordemos que seguridad es prevención. ¿Cómo jugamos el papel? Nosotros nos limitamos a desplazarnos a nuestros puestos de trabajo, pero en ocasiones no observamos qué hay en el entorno. Simplemente digo, yo llego a mi puesto de trabajo, ingreso, y lo que hay aquí para adentro es mi responsabilidad. Pero recuerden que la amenaza está afuera, señores. Esa persona está esperando que usted le dé papaya, como se llama vulgarmente, para poder ingresar a sus instalaciones a cometer cualquier hecho delictivo. Entonces es de vital importancia que en cada desplazamiento que ustedes realicen puedan hacerlo identificando que hay 3 cuadras allá, que hay 3 cuadras a la derecha, que hay 3 cuadras por detrás, que hay 3 cuadras atrás, para poder realizar este tipo de identificación del riesgo público. Vamos a mirar lo que son las condiciones de seguridad electrónica, que son también de vital importancia, y en muchos de los puestos tenemos ese tipo de apoyos. El circuito cerrado de televisión está compuesto por las cámaras, monitores o centros de monitoreo que ya conocemos. En ocasiones algunos de los puestos presentan que el monitor lo tenemos en los puestos ahí como tal. Entonces utilicemos ese tipo de elementos como ayudas o como conjunto o como mecanismos para nuestro servicio. El sistema de control de alarmas son controles de alarmas de detección, controles de alarma de incendios. Y los controles de acceso electrónico son todos aquellos que nos apoyan como taranqueras, garres, llamémoslo así, puertas electrónicas, y controles de ingreso que son de control de iris, los controles de ingreso que son por medio de la huella y muchos otros que podamos encontrar en nuestros puestos de trabajo. ¿Cómo vamos a apoyar nosotros todo eso? Desde la parte de qué, sabiendo si están funcionando bien, si no están funcionando bien, qué le hace falta. Ustedes pueden sugerir que hace falta una cámara en tal punto. Los sistemas contra incendio también son de vital importancia. Recordemos que sistemas contra incendio encontramos 2 tipos, unos activos y unos pasivos. Los activos son todos aquellos que nos prestan los servicios de extintores o que necesitan del apoyo de la mano del hombre. Y los pasivos son todos aquellos que están como sensores de humo, aspersores o todo lo que conocemos como automatizados. En el control de monitoreo de vehículos es cuando hay flotas demasiado grandes y nosotros ¿qué hacemos? Monitoreamos los movimientos ¿para qué? Para la prevención de accidentes desde los planes estratégicos de seguridad vial que ya ustedes lo han visto en todas las capacitaciones y también para ejercer controles de los movimientos de las cargas que se realizan y que prácticamente los activos de la compañía como son los vehículos. En la parte de seguridad de la información, básicamente seguridad de la información es un conjunto de mecanismos que nosotros realizamos, ¿para qué? Para custodiar todo lo que está o lo que puede verse inmerso en la compañía. Un ejemplo, documentos importantes, documentos de facturas, carteras vencidas, llamémoslo así, libros de contabilidad y cualquier otro elemento que pueda sustraerse a la compañía y pueda generar una lesión o un daño como tal a un proceso de la misma. Desde el punto de vista de ustedes, por ejemplo, su minuta de servicio, es de vital importancia, señores, que esta minuta de servicio la tengan custodiada y no la tengan encima de los escritorios, como pasa en muchos casos. Tratemos coger la minuta, escribir, recibo, entrego y automáticamente la vamos a guardar en un cajón. ¿Por qué, señores? Porque la minuta tiene información de vital importancia para el puesto.
Puede pasar que yo como delincuente ingreso a las instalaciones, veo que me anotan en la minuta y cuando salga, si veo la papaya, me la llevo porque ya cometí el ilícito. Que seguridad de la información, señores, empieza desde la minuta del servicio. Seguridad y salud en el trabajo, pues son los actos y condiciones. ¿Cómo van a apoyar a ustedes? Cuando estemos en sus puestos de trabajo, si piden elementos de seguridad al ingresar, por favor, informarlo. No nos quedemos en que eso no es trabajo mío. Vamos a apoyar al cliente en todo este tipo de situaciones para que el trabajo que ustedes están realizando no sea en vano. No sea un trabajo que, como dicen por ahí, tengo un vigilante y ¿para qué le pago si no ha aportado nada a la operación? No, con este sistema Syncros queremos nosotros que todo ese aportárselo al cliente y decir que no es en vano el servicio de vigilancia que tiene allá y que nosotros somos una empresa que no solo le cuidamos las instalaciones, sino que lo estamos apoyando en todos los sistemas de Syncros o en todos los componentes de Syncros. El medio ambiente básicamente es reportar todo lo que estemos viendo de las condiciones que encontremos en fluidos, vehículos parqueados en zonas no permitidas o por ejemplo en zonas verdes, vehículos que tengan fuga de fluidos, las llaves de agua que estén dañadas, las oficinas que dejan en la noche encendidas las luces, los aires acondicionados. Desde ese punto estamos apoyando al cliente. ¿Para qué? Uno, para minimizarle los costos y los gastos de la operación y lo otro, ¿para qué? Para evitarles una fuerte multa al momento de una inspección ambiental. Entonces, es de vital importancia que tengamos eso. Seguridad física. Seguridad nosotros realizamos para tener o para llegar al fin de nuestra labor. Les voy a poner el ejemplo. Cuando hacemos una inspección o llamémoslo así, está lloviendo, ¿qué necesitamos nosotros? Básicamente es saber que necesito un impermeable, que necesito un equipo de comunicaciones, si es de noche una linterna por si llega a fallar el fluido eléctrico, y coger esos tres y buscarlos y ponerlos, y no limitarme como quien está lloviendo, no voy a salir a hacer la ronda, no. Recordemos que seguridad física encierra todo lo que nosotros podamos hacer en medidas de prevención como la misma. ¿Cómo creen ustedes que puedan apoyar la seguridad física? Básicamente no es solo ir a hacer la ronda, sino llegar a la identificación de riesgos, que es lo que nosotros queremos desde Syncros. Que ustedes aprendan, pero yo no necesito que ustedes sean técnicos al momento de, por el momento. Entonces, ¿cómo me identifican? Ah, vean, yo vi que hay un hueco en la malla por el cual puede meter la gente. No necesito que usted me diga, observé una barrera perimetral que presenta afectación en su cuerpo estructural por el cual puede haber una intrusión de un individuo con actos delictivos. No, váyanse al punto y sean más sencillos. Allá hay un hueco, toca arreglarlo. ¿Cómo lo pueden arreglar, jefe? Yo por el momento le puse unas tablas para minimizarle el riesgo de la intrusión. Ah, bueno, pero a eso tenemos que atacarlo y para eso necesito que ustedes lo identifiquen como tal. Desde este punto, o nosotros siempre tenemos cuatro puntos claves para ese tipo de identificaciones. El primero de ellos es el análisis del sector. Es de vital importancia, señores, que conozcamos en qué tipo o qué hace el cliente como tal. Si es una empresa de transportes, una empresa de educación, un sector minero, un industrial, un comercial. Ya que los riesgos en ocasiones pueden ser transversales, pero no pueden ser los mismos en ocasiones tampoco en cliente de transportes que me tengan los mismos de educación. Entonces los riesgos son diferentes, tenemos que mirar qué estamos haciendo nosotros. Lo otro es el tamaño de la empresa, si es una instalación, una empresa grande, pequeña o mediana, por el cual que los riesgos pueden ser de mayor evento o mayor magnitud o pueden haber muchos más riesgos de los normales. El análisis de las instalaciones también es algo que debemos tener presente. Nosotros debemos saber qué estamos custodiando. ¿Por qué llevo al tema esto? En ocasiones hacemos reemplazos en nuestros puestos de trabajo. Resulta que yo, Juan Acevedo, llevo 5 años en el transporte, pero me dijeron hay que hacer un reemplazo de un compañero en educación. Entonces yo tengo que llegar al punto de preguntarle a mis compañeros cuáles son los riesgos que ustedes ya identificaron para yo poder enfocarme con eso. ¿Por qué? Porque ellos llevan más tiempo y pueden apoyarnos en todo este sistema y este conocimiento. Entonces la invitación, señores, a que el análisis de las instalaciones debemos hacerlo para saber qué estamos custodiando y poder hacer una buena identificación de los riesgos. La trayectoria de la imagen, para resumirles ese tema, no es lo mismo cuidar una tienda de barrio a cuidar un almacén éxito. Siempre tenemos más grados de exposición. Hay delincuentes que les gusta lo fácil, entonces se les hace más fácil ir a robar en la tienda de barrio. Pero hay delincuentes que les gusta, no, yo voy al éxito porque consigo mejores cosas, entonces voy a realizar y toman otros modos de operación que nosotros conocemos. Y muy básicamente, señores, la invitación es a que nosotros desde nuestros puestos de seguridad y vigilancia pensemos como los delincuentes. Si nosotros empezamos a pensar como ellos, podemos atacarlos y podemos estar un paso adelante sobre todo este tema.
Entonces vamos a mirar qué es un riesgo materializado, una alerta temprana y una novedad general. El riesgo materializado básicamente es cuando ya sucedió algo, bien sea el robo, el hurto, el asesinato, la inundación, mirándolo desde el punto ambiental, un terremoto, ¿cierto? Una caída, una lesión de un trabajador, cualquier cosa que ya sucedió y me generó una lesión, bien sea, recuerden, procesos, a las personas o a la infraestructura. Cuando lo miramos desde el punto de personas son las lesiones o daños que se puedan generar. Cuando lo miramos desde los procesos es todos aquellos que se vean inmersos y puedan verse afectados porque no tienen un buen control de acceso por falta de proceso y se robaron tal cosa. Y cuando lo miramos en infraestructura son todos los vandalismos que realizan a la misma o en ocasiones en los hurtos lo que hacen, en los robos lo que hacen es romper cualquier tipo de puerta, las ventanas o cualquier pared para poder ingresar. ¿Para qué hacemos nosotros una alerta temprana? Para que ese riesgo materializado no se nos vaya a presentar. ¿Cómo lo hacemos? Identificamos el hueco en la malla, identificamos que dejaron las ventanas abiertas en la noche, identificamos que las puertas no las están cerrando, identificamos que la teja está que se cae. Con todo esto de ahorita del medio ambiente o de las lluvias que están pasando, puede que muchas estructuras se debiliten. Entonces vamos a identificar ese tipo de fallas que hay. La novedad en general es básicamente es algo que no ponga en riesgo la operación o lo que estamos realizando. Entonces, un ejemplo, si a mí como vigilante se me perdió la minuta, es algo que me está afectando pero no me va a parar el servicio. Pero si algo como vigilante dando una ronda me llego a accidentar, a tronchar un pie o cualquier otra cosa que pueda suceder, me puede estar afectando el servicio como tal y se me va a ver una materialización del riesgo. Básicamente esos son los conceptos, señores, que tenemos para llevar a cabo la identificación de riesgo. Muchas gracias por la atención prestada y queremos llevar esta herramienta a la gestión de riesgos de cada una de sus organizaciones. Muchas gracias.